Sí, se trata de un programa destinado al turismo social de los adultos mayores. Es un programa El Mar Me Invita. Se viene realizando desde hace 2 meses. Estamos cerrándolo la semana que viene en Las Grutas con la última delegación que va a venir desde Bariloche, en este caso, a conocer el mar. Y que, bueno, se llevó a cabo a través de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio. Y tuvo como objetivo, población objetivo, aquellos adultos mayores que no han tenido la oportunidad de conocer el mar. Bueno, son cercanos a los 600 y han venido mayoritariamente de toda la provincia de Río Negro, han venido de Valle Medio, de Alto Valle. Las actividades son diversas, las programamos acá en la dirección junto con el equipo técnico, como decía Edith recién. Detrás de todo este trabajo hay un gran equipo, desde la parte administrativa hasta el equipo técnico asesorando. Así que se realizan una serie de actividades, por ejemplo, bailes recreativos, se les realizó un ciclo de cine a todas las localidades que asistieron, paseos locales, y después, más que nada, el intercambio con cada localidad, es decir, los anfitriones, la localidad de anfitrión siempre ofrecía una recepción, actividades. Esa experiencia es fabulosa porque se van creando vínculos que después nosotros en el trabajo de todo el año lo vamos fortaleciendo porque acompañamos que esto realmente no se pierda porque ellos se conocen en el micro, por ejemplo, y se van creando estos vínculos que después nosotros en el transcurso del año lo vamos fortaleciendo. Van haciendo invitaciones a que vayan a otras localidades y eso está muy bueno porque sabemos que el adulto mayor a veces en su misma localidad o está en una residencia de larga estadía vive muy solo, aislado por distintas razones y bueno, esto es muy positivo, que nosotros lo recuperamos para el trabajo del año, ¿no?